Bueno, muchos años, Fueron ¿no? muchos años. Bueno, me acuerdo cuando se fue la Mecha, como ustedes la conocían, también ella sentía lo mismo y estabas vos al lado para asumir, ¿no? Hace algunos Claro. años. Y sí, bueno, por eso, bueno, la escuela hoy, gracias a Dios, hemos tenido siempre buenos docentes en la institución y hoy queda en buenas manos la institución, ¿sí? Es la señorita Esther Garzón, de Jaramillo, quien asume hoy, a partir de hoy, el cargo ya de directora. Bueno, ¿qué, además de lo que hiciste, qué te hubiese gustado hacer y que bueno, que por falta de tiempo quizás no pudiste lograr para la escuela? Sí, el tiempo es muy escaso, una porque nosotros estamos a cargo de grado y también la dirección es mucho trabajo el que se tiene y algunas veces te imposibilita, ¿no? Por el tiempo, llevar a cabo otras acciones que uno quiere realizar. Por eso mayormente uno lo hacía después de horario, algunas veces los sábados, otras veces los viernes a la tarde. Entonces así fuimos logrando de que la escuela se mantenga, ¿sí? Bueno, y ahora el crecimiento de Güemes viene hacia este sector. Imagino que esta escuela se va a volver muy importante, ¿no? Por supuesto, la escuela va a acrecentar su matrícula debido a que hay varios barrios que se crearon, ¿no?, a la vuelta de la institución, porque prácticamente están a muy poca distancia de la institución. ¿Esto ya se ha visto reflejado este año o todavía no? Sí, se vio reflejado, pero hay niños que los papás se van por la fuente de trabajo. Entonces tienen que mirar para otros Se va lugares. renovando, digamos. Claro, se van renovando, sí, así es. Bueno, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar presente acá. Y bueno, tengo que agradecer a toda la comunidad educativa que hemos llevado un lindo objetivo, proyecto, ¿no? A donde hemos podido lograr cosas muy buenas conjuntamente.